desde la ciudad de la fraternidad Filadelfia. Este es su amigo Obed Arango y está usted aquí en Bandera, tus colores, tu comunidad. Y le hablo este día desde este espacio simbólico para los Estados Unidos, el lugar donde la nación nació, donde la libertad nació. Y precisamente tengo al fondo la primer Casa Blanca, la casa de George Washington. Un lugar que nos recuerda por un lado libertad, pero por el otro esclavitud. Y ese es precisamente el tema que hoy llevamos hacia ustedes. Hoy hablaremos de un tema de mucha importancia para nuestra juventud. Estamos hablando acerca del Dream Act. ¿Pero qué es el Dream Act? El Dream Act es precisamente una iniciativa de ley más antigua incluso que la reforma migratoria. Es a través del Dream Act en que pensamos que nuestros jóvenes podrán acceder a la educación superior y asimismo posiblemente a un camino a la legalización. Tenemos como invitados precisamente a Fernanda y a César Marroquín, dos líderes del Dream Act del capítulo de Pensilvania. Ellos estarán liderando el programa del día de hoy. Así que acompáñenos. Es una iniciativa de ley que ha estado en el Congreso por más de 10 años. Si pasa, es una ley que podría legalizar la situación inmigrante de bastantes jóvenes que viven en los Estados Unidos, legalizar nuestro estatus migratorio como jóvenes indocumentados. Ha estado en el Congreso por más de 10 años. La última vez que fue votado fue en el 2010 por el Lame Duck Session. Y no pasó en la Casa de Representantes, pero no pasó en el Senado por 5 votos. Y bueno, bastante gente, jóvenes, perdieron fe, pero seguimos luchando por nuestras familias, por nuestra comunidad. Y entonces entendemos que como el Dream Act, si pasaría, nos ayudaría a bastantes de jóvenes, a bastantes de nuestros amigos. A mis dos hermanas les ayudaría a tener acceso para legalizar su estatus. Pero también entendemos que ahorita nuestra misión es más enseñar a los jóvenes indocumentados que no deben de tener miedo, que no deben de sentirse con vergüenza de ser indocumentados, que deben de salir de la sombra y estar contentos como personas. Bueno, yo he estado acá en los Estados Unidos por 11 años, con mi familia, con mis papás y con mis hermanos. Y creciendo como una persona acá en los Estados Unidos, como chica no sabía mucho lo que significaría ser indocumentada. Pero de ahí cuando empecé a high school y mis amigos empezaron a tomar su licencia y a cogerse de trabajos al costado de ir al colegio, yo empecé a ver que yo no podía hacer las mismas cosas que ellos podían hacer. Entonces ahí es cuando realicé que era indocumentada y lo que significaba ser indocumentada, como el acceso a la transportación, a coger licencia, acceso a la educación, después de la escuela secundaria. Para mí el activismo ha sido un proceso. Por ejemplo, mi hermana empezó el grupo nacional y el grupo estatal de Dream Activists Pensilvania y ha sido un largo proceso involucrarme con activismo porque a veces uno no sabe qué puede hacer para ayudar, uno no sabe cómo organizar, entonces es un proceso de aprender y crecer como un líder en tus comunidades y luchar por nuestras familias, por nosotros mismos, por las personas en nuestras comunidades que son afectadas por estatus migratorio. Colegio a Montgomery County Community College por 2 semestres, pero llegó un tiempo que yo no podía pagar por mucha plata. Entonces ahí fue cuando comencé a organizar más. Me metí porque mi hermana María y Fernanda y también vi comenzando a ver a otros jóvenes indocumentados organizar y ser activistas. Y aprendí que, como todos, que lo más que salgo de la sombra, lo más protegido estoy porque tengo ese apoyo alrededor mío. O sea,
definitivamente para mí he aprendido bastante de qué es ser indocumentado. He aprendido a quererme como ser humano y no tener vergüenza de ser indocumentado. Y o sea, eso es lo que yo trato también de enseñar a bastantes jóvenes. Sí, yo me gradué de high school en el 2007 de mi colegio secundario en Cheltenham. Y durante mi 11º grado yo no sabía que podía ir al colegio, que podía continuar con mis estudios. Pero sabía que mi hermana iba a otro colegio que es un community college, pero pagaba como estudiante internacional. Entonces eso es como $1,000 por clase. Y yo no fui al colegio por un año después de graduarme de la secundaria para ahorrar plata. Entonces, como no puedo trabajar legalmente, trabajaba como babysitter, cuidando a niños para ahorrar plata para ir al colegio. Consejeros bastantes me dijeron que no podía ir al colegio siendo indocumentada, que iban a llevar mi información a inmigración y me asusté bastante de que me dijeran eso cuando yo no sabía mis derechos y no sabía que ellos no podían hacer eso. Entonces eso me asustó bastante porque y yo sé que bastantes consejeros no saben qué hacer con jóvenes indocumentados. Entonces después de un año traté de nuevo de ir al colegio porque yo sabía que quería continuar mi educación para mis papás y empecé a pagar como joven estudiante internacional. Pues qué interesante ha sido escuchar a César y a Fernanda Marroquín, dos jóvenes líderes del Dream Act aquí en Pensilvania. Al fondo están los nombres de los esclavos afroamericanos que habitaban en esta primera Casa Blanca, la casa de George Washington. Y nos vamos al primer corte comercial, teniendo de fondo precisamente el Independence Hall, el lugar donde se firmó la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Nos vamos pues al primer corte, no sin antes agradecer a la firma de abogados Rosfeller Casey por su patrocinio. Abogados que cuidan y sirven a la comunidad. No se vaya, regresamos. Obed Arango, conductor de Bandera Tus Colores, Tu Comunidad, moderará un taller sobre derechos de accidentes catastróficas con una de las mejores firmas de abogados de la nación y de los estados de Pensilvania y New Jersey, Rosfeder Casey, LLP. El próximo 8 de mayo, en el número 329 de la calle East Main, en Norristown, Pensilvania, de 7 a 9 de la noche. Entrada libre. Bandera, tus colores, tu comunidad, es llevado a ustedes gracias al patrocinio de la firma de abogados Rosfeller Casey, abogados que sirven y cuidan a la comunidad. La firma únicamente se dedica a defender los derechos de quienes han sufrido un accidente catastrófico y no es una firma de leyes de migración. Para mayores informes, comuníquese al 215-574-2000 o visite rosfeldercasey.com.